Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más. Es para nosotros una bendición contar con la presencia de ustedes. Les extrañamos muchísimo, extrañamos poder alabar y bendecir el nombre del Señor juntos. Pero creo en el Señor que tanto ustedes como nosotros estamos tomando este tiempo como el tiempo de preparación que el Señor nos venía hablando en la iglesia. Ayer que les enviaba las alabanzas que nosotros cantábamos usualmente en la iglesia cuando estábamos juntos, me gozaba, me derramaba en la presencia del Señor, porque verdaderamente, como decía, leíamos y hablábamos los domingos de coinonía, que cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es delicioso, pero este medio el Señor nos está permitiendo ahora para poder estar juntos en armonía. Y yo le doy gracias al Señor porque tanto ustedes como nosotros estamos siendo nutridos por palabra y el Señor no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Como les recuerdo día con día, el Señor está con ustedes, el Señor velará por nuestro bienestar. Y este es un tiempo de crecimiento definitivamente en todos los sentidos. Así que quiero pedirle, iglesia, península, y a los que nos están escuchando, a los amigos que nos están sintonizando por primera vez, y que el Señor lo atrajo a esta transmisión, que se una conmigo en una oración. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos enseñe hoy, que sea Él el que nos edifique, que nos lleve cada día más a ese punto de cercanía con Él. Incline su rostro a donde esté, únase conmigo en el nombre de Jesús y vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más a darte gracias. Gracias, Señor, por lo que tú estás permitiendo, Señor, que nosotros vivamos en este tiempo. Gracias, Señor, porque aún en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de la soledad que se vive en el mundo, nosotros, los hijos tuyos, sabemos que tú estás con nosotros. Te pedimos, Padre, que la palabra que estamos recibiendo ahora, Señor, la pongamos por práctica, la pongamos por obra, Señor. Y que verdaderamente podamos llevar la luz que tú nos has dado, Señor, al mundo. Que podamos ir con esta palabra maravillosa de salvación y de esperanza, Señor, al que realmente lo necesita. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, clamándote por las necesidades de los que están en este momento, buscando de ti, Señor. Padre, te pido por los que tienen un corazón amedrentado, Padre, que sean fortalecidos, Señor, que las rodillas endebles sean fortalecidas, Padre, que todo aquel que ha sido preso de la angustia, Señor, que pueda levantarse, que todo aquel al que se le había acabado la fe, Señor, en este momento pueda recobrarla, Padre, en el nombre de Jesús, que quienes están en los hospitales, Señor, puedan ser fortalecidos y salgan de esa situación, que quienes extienden su mano, Señor, ahora al pobre, puedan ser bendecidos, Señor, y multiplicados. Que quienes cuidan de los enfermos, Señor, puedan ser resguardados, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando y que tú te manifiestes, Señor, a los que van a oír y los que van a aceptar tu bendita salvación, Padre. Te doy gracias y te pido que seas tú hablándonos hoy, Señor, y edificando nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Fíjese que hemos estado estudiando la palabra y hablamos acerca de Eliseo hace unos días, y en el Elías y Eliseo, y en el caminar de Elías y Eliseo, nosotros vemos que ellos pasaron por diferentes lugares juntos. Cuando Elías iba a ser arrebatado, Eliseo iba a la par de él. Eliseo era el hijo espiritual, era el estudiante, era el discípulo de Elías, y iba juntamente con él, acompañándolo. Y la Biblia menciona diferentes lugares, y estábamos los pastores en un estudio con nuestro apóstol estudiando esto, y mencionó los lugares, aunque no se detuvo en cada uno de ellos, y habló acerca, nos instó a estudiar estos lugares. Y de igual manera a los hermanos de la universidad les había pedido yo que estudiaran estos lugares, y ya desde el año pasado el Señor me venía inquietando. Y lo entendí como algo que el Señor quería que hiciera, y me detuve a estudiar el primer lugar en donde el Señor en la Escritura habla de donde partieron tanto Elías junto con Eliseo para el momento en el que Elías iba a ser arrebatado. Y yo quisiera que usted me acompañara hoy, porque creo que el Señor nos va a hablar, nos va a enseñar y nos va a preparar. Cada uno de los momentos y de los mensajes que el Señor nos está dando en este tiempo, nosotros tenemos que entender que es un intensivo,
Es un curso intensivo. Cuando la Biblia dice que su gracia va a completar lo que nosotros no pudimos hacer en todo este tiempo, yo quisiera que usted entendiera que lo que el Señor está haciendo en este tiempo es darle a usted la oportunidad de poder sacar un curso intensivo de las retrasadas que no pudo pasar, de lo que no le dio tiempo de hacer. Y yo lo estoy tomando de la misma manera para mí misma. Entonces, le pido al Señor que nos ayude a poder entender este lugar juntos. Amén. Entonces, dice la Biblia en Josué 5:9, en esta versión dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Si nos detenemos a leer bien el versículo, dice: hoy les quité el oprobio, la vergüenza, la señal que les había quedado acerca de la esclavitud que ustedes tuvieron en Egipto. Y por eso le voy a poner a este nombre por nombre Gilgal. Perdóneme si le digo Gilgal, lo digo en inglés y lo digo en español, es Gilgal en español. Entonces les decía, le voy a poner Gilgal, pero ¿qué tiene que ver que les haya quitado el pecado, la vergüenza de la esclavitud de Egipto, con que le haya puesto por nombre Gilgal a este lugar? Y en esta otra versión nos aclara un poquito más porque dice: luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra, por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Y yo quisiera que usted viera aquí en la pantalla y en las diapositivas que usted ha visto, eso es una imagen de una rueda que se utilizaba en Egipto. Era una rueda hecha de piedra, era una rueda pesada, y usted sabe que el pueblo de Israel fue hecho esclavo en Egipto. Dice la Biblia que llegó un faraón, un rey que se olvidó o no sabía, ya no supo quién era José. Y José, usted sabe que fue quien salvó a Egipto del tiempo de la hambruna que llegó el tiempo de las vacas flacas. Y fue con un propósito, fue con el propósito de salvar al pueblo de Israel. El Señor había escogido ese plan para que de antemano José preparara un lugar para las familias que él había llamado como su pueblo. Entonces, este faraón esclavizó al pueblo de Israel. Y dice la Biblia, mire, dice que Gilgal significa una rueda rodando. Ahí usted puede ver más fácilmente la forma de lo que era esa rueda. Y se la pongo como figura y para que usted entienda lo que decía el versículo anterior, en donde dice la Biblia que el Señor hizo rodar de sobre ellos la vergüenza o el oprobio de la esclavitud. Entonces, y le puso a ese nombre Gilgal. Les estaba diciendo: hoy en este lugar yo te quité esa piedra, esa rueda de piedra de encima de ti de esclavitud, y te estoy dejando libre. Era un lugar significativo, era un lugar clave, y yo quiero que tú te pongas a pensar en el momento y en el lugar de tu vida en el que tú estabas cuando el Señor te tomó y quitó de encima de ti la vergüenza y el oprobio de tu pecado. La vergüenza y el oprobio de Egipto. ¿Cuál era tu vergüenza y tu oprobio? No lo sé. Tal vez tú viviste una vida muy correcta, pero cuando el Señor vino, te quitó la vergüenza y el oprobio del pecado de tus padres, del pecado de las costumbres, del pecado de la religión, o todos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, he aquí, ¿verdad? Todos, todos. No hay una persona que pueda decir: bueno, yo no he pecado. Entonces, piensa en ese lugar en donde el Señor te dijo: yo te tomo, te quito el peso del pecado que traes de Egipto. Ese lugar era Gilgal. Entonces dice en Éxodo 1:13, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Los egipcios tomaron al pueblo de Israel y los hicieron esclavos y los trataron con dureza. Esa palabra dureza es la palabra perec. Dice la Biblia que los trataban con perec.
Esa palabra significa opresión, significa tiranía, significa desde el significado de aplastamiento. O sea, era, imagínate, desde el significado de aplastamiento, o sea, estaba totalmente aplastado, la palabra lo dice. Perec dice de una raíz no utilizada que significa separarse, fractura, es decir, gravedad, crueldad o rigor. O sea que ese peso, ese rigor, esa opresión, esa tiranía es lo que el Señor quitó de encima del pueblo de Israel en Gilgal. Yo no sé cuál es el pecado, no sé cuál es la esclavitud, no sé qué es lo que te ha detenido. Mire, para muchas personas puede ser el alcohol, para otras puede ser el cigarro, para otras pueden ser las pastillas, para otras puede ser la pornografía, para otros la violencia, para otros el robo, para otros el engaño. Hay grandes cosas que te hacen esclavo y que te hacen esta situación llega a ser algo tirano, una tiranía sobre tu vida que no te deja realmente en libertad. Porque la Biblia dice que se sirve a uno o se sirve al otro. Tú no puedes decir, bueno, yo no le sirvo a Dios, pero no le sirvo al diablo. No, no es así. No hay lugares entre medio cuando se trata de Dios. O estás con Él o estás con el enemigo. Entonces, definitivamente, cuando hay sobre nosotros un peso de pecado, cualquiera que sea, hay un perec, hay una tiranía, hay una opresión. Entonces, el Señor los había llevado a Gilgal y quiero que vayamos un poco al camino. ¿Qué fue lo que los llevó a ese punto donde les dice, hoy he quitado de encima de ti el pecado, la opresión, la vergüenza, el estigma de la esclavitud de Egipto? Fíjate que estamos en Josué 5, quiere decir que ya Moisés no estaba, ya era Josué el que estaba a cargo del pueblo de Israel. Y en Josué 5:2 dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Entonces le está diciendo, tiene que haber una segunda circuncisión. Pero si tú eres varón, tú sabes que una vez te circuncidas y ya no tienes prepucio más para que te vuelvan a circuncidar. Entonces, ¿a qué se refería esto? Se refería a que de nuevo se tenía que hacer representativo el pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Porque la circuncisión la estableció Dios para que se diferenciaran ellos de los demás hombres de la tierra. Entonces Dios decidió establecer una señal del pacto que Él había hecho con su pueblo al decirles que todos los varones se iban a circuncidar. Y de hecho todos fueron circuncidados a tal punto que Séfora, la esposa de Moisés, tuvo que circuncidar a su hijo antes de que Moisés entrara a Egipto para rescatar al pueblo de Israel. Porque estaba a punto Dios de matar al hijo porque no era circuncidado. Y Séfora, al darse cuenta de eso, viene y toma un cuchillo de pedernal y circuncida a su hijo en ese momento porque era un punto de transición en donde era necesario que hubiese una señal de pacto en medio delante del pueblo. Entonces, tenemos nosotros que entender lo que el Señor estaba estableciendo en ese momento. Le está diciendo a Josué, tienes que circuncidar, es necesario que circunciden. Vamos a irnos a la imagen, por favor, y les voy a dejar un momento para que ustedes puedan leer este pasaje. Tuviste en el mapa, si lo ves, te dejé un momento para que lo revisaras. Dice, murieron, dice en Josué 5:4. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Eran varones muertos. Okay.
Le dice el Señor, tienes que volver a circuncidar al pueblo de Israel. No quiere decir que iba a circuncidar a los mismos. Habían muerto todos los que habían salido de Egipto y que habían transicionado en el desierto. Habían quedado muertos en el camino. Y aquellos que habían nacido en el desierto, como lo viste en Josué 5:5, ellos no habían sido circuncidados en el en la transición que tuvo el pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Quiero que entiendas esto en tu vida. Yo nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar en donde mis padres ya habían conocido al Señor. No conocí otra creencia, no le voy a decir religión porque realmente lo que yo creo no le llamo religión, es una relación que tengo con el Señor Jesús. Pero mis padres ya le habían conocido a Él. Quiere decir que ellos ya habían salido de Egipto, ya habían salido del mundo, ya habían salido y entendido que había en el Señor Jesús un pacto de salvación. Al yo nacer en un hogar cristiano, es como que yo hubiese estado, hubiese nacido en el desierto y mis padres venían ya de la esclavitud del pecado y habían sido libres y ellos tenían esa transición para llegar a Canaán. Nazco yo durante el desierto, pero es necesario que yo haga una decisión, que mi corazón sea circuncidado. Es necesario que haya una señal de pacto en mi vida, porque si no la hay, yo no puedo entrar a la tierra prometida. Eso era básicamente lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Josué. Mira, los circuncidados de mi pueblo que salieron de Egipto todos han muerto. Pero tienes ahora todo un pueblo que está a punto de entrar a una tierra prometida, pero en ellos no hay una señal de pacto conmigo. Y es necesario que se establezca esa señal. A eso se refería el Señor en esto. Entonces en Josué 5:6 dice, pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Es decir, los hombres de guerra que salieron a ellos, los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres y que nos daría una tierra que emana leche y miel. Esta gente salió, no fue fiel, desagradó al Señor, se rebeló en contra de Él, se rebelaron en contra de Moisés, no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios y Dios dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Solamente sus hijos. Entonces, al entrar los hijos, era necesario que se hiciera manifiesto en sus cuerpos, en sus vidas, la señal del pacto. Entonces dice en Josué 5:8, y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Mira, estábamos nosotros predicando dos domingos, dos servicios antes de que nos mandaran a las casas. Y yo les decía ese día que era necesario que comiéramos el cordero en casa, ¿se recuerdan? Y yo les decía que no sabíamos si nos iban a mandar a las casas y que era necesario que permaneciéramos nosotros en un lugar. Y mira lo que le dice el Señor a Josué. Que en Josué 5:8 dice, y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Permanecieron en un campamento. Tú y yo en este momento estamos permaneciendo en un campamento. Tú y yo en este momento estamos en un tiempo en que nuestros hijos tienen que ser llevados a la circuncisión. Y no te estoy hablando de una circuncisión física, te estoy hablando de algo espiritual. Porque estamos a punto de entrar a una tierra prometida y es necesario que se establezca ese pacto. Entonces el Señor nos hace acampar y dice en Josué 5:9. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Ahí ellos celebraron la Pascua. Y yo te pregunto si estás celebrando la Pascua, y no te estoy hablando de una celebración judaizante de ninguna manera. Nosotros celebramos la Santa Cena, que es lo que estableció nuestro Señor Jesucristo la noche que Él iba a ser entregado.
Ya hemos visto y hemos estudiado esto muchas veces y lo seguiremos estudiando. Pero esto es figura para nosotros, la iglesia. Entonces ellos llegan y en Gilgal ellos establecen y son circuncidados. Ellos entregan el pecado, el prepucio de su corazón. Quedan ahí acampando por un momento para ser sanos, para fortalecerse, para crecer en la palabra. Y ahí mismo entonces comen la Pascua, ahí mismo comen el Cordero y entonces están listos para atravesar y para llegar a la tierra que el Señor les ha prometido. Yo espero que tú me vayas siguiendo en esto, la importancia espiritual que tiene lo que significa el lugar en donde el Señor quita el pecado, el lugar en donde el Señor arranca la vergüenza y el estigma del pecado. Ese es Gilgal. Entonces mira lo que sucede, nos vamos a ir un capítulo atrás. En Josué 4:19 dice, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Mira lo que había pasado. Estaban ellos, iban a atravesar el río Jordán. Y el Señor, es interesante, si tú puedes leer ese capítulo, te aconsejo que lo leas, porque hay algo que el Señor ahí me dio al principio, donde el Señor les ordenó que hubiera un distanciamiento entre ellos y el arca del pacto, y les decía que no se acercaran tanto, que hubiera un distanciamiento, porque entonces iban a poder ellos seguir el arca del pacto, y entonces saber cuál era el camino que se iba a abrir para ellos. Y me llamaba la atención esto, porque ahora nos han pedido un distanciamiento. Nosotros estamos guardando un distanciamiento físico y un distanciamiento de tiempo. ¿Para qué? Para observar hacia dónde está guiándose esta destrucción y nosotros no tomemos ese camino, sino que seamos resguardados. Pero vamos a volver a esto. ¿Qué es lo que hace Josué? El Señor le dice, en este momento te voy a establecer como guía, como líder sobre este pueblo. Y le ordena a 12 hombres, representantes de las 12 tribus de Israel, él, que vayan y tomen cada uno, van a atravesar el arca del pacto a través del río. Y cuando ellos exponen su planta de su pie en el río Jordán, las aguas se apartan y el pueblo puede cruzar una vez más en seco en medio de las aguas para que puedan cruzar hacia el otro lugar en donde va a ser establecido Gilgal. El Señor los hace atravesar por un bautismo otra vez. El río, cuando Moisés abrió las aguas y ellos pasaron, eso es una figura de un bautismo. Y el Señor una vez más nos muestra que es necesario que nosotros pasemos por las aguas para llegar al otro lugar. Si tú has creído en el Señor y has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, yo te quiero decir y te quiero instar que es necesario que tú bajes a las aguas. Que si no has podido ser bautizado, que te comuniques con tu pastor, con quien te está cuidando a ti, y que procuren la manera de que tú puedas ser bautizado. Y si tú me estás oyendo hoy y quieres darle tu vida al Señor Jesús, es necesario que bajes a las aguas. Y al final, de alguna manera, nosotros te enviamos nuestro número de contacto, comunícate con nosotros y vamos a ver de qué manera tú puedes ser bautizado, pero es necesario que lo hagas. Entonces ellos cruzan ese río Jordán y pasan al otro lado, pero Josué les pide hacer algo, les dice que es necesario que cada uno de ellos tome una de esas piedras de ese río como señal. Y es impresionante cómo en la Biblia nosotros vemos cómo el Señor marca lugares con piedras. Él va marcando y estableciendo esos lugares como señales. Entonces mira, en Jueces 2:1 dice, y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. En cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esa tierra, sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Mira, dice, nota lo que dice, y el ángel del Señor subió de Gilgal.
subió de Gilgal, de ese lugar donde él había apartado el pecado, de ahí subió el ángel de Jehová, del Señor, a presentarse al pueblo de Israel, y llegó hasta Boquim y les dijo, ¿qué es esto que habéis hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Y muchas veces en nuestro camino de en el Evangelio, nosotros hacemos cosas que no están bien delante del Señor. Dios ahorita nos está dando un tiempo para que nosotros reconsideremos y cambiemos lo que no hemos podido cambiar. Entonces, él llega delante de ellos y les dice, mira, yo te saqué de Egipto. Les está recordando Gilgal, recuérdate de Gilgal. En ese lugar yo te quité la vergüenza, el estigma del pecado. ¿Qué es esto que estás haciendo? La Biblia sigue relatando en Jueces 2 que el pueblo de Israel en ese momento que oyó, porque el ángel sigue diciendo, te voy a entregar a esta gente y te voy a entregar a sus dioses y van a ser aguijones para ti. Pero el pueblo de Israel se arrepiente y empieza a clamar al Señor que ser rescatados de esa situación. El Señor lo rescata. Pero vamos a la reflexión que se tiene que llevar a cabo en Gilgal. Quizá hoy el ángel del Señor está viniendo a tu vida a decirte, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que estás haciendo? Tú que conoces de la palabra de Dios, tú que sabes quién eres, tú que conoces de dónde el peso de pecado que quité de encima de ti, ¿por qué te estás ahora inclinando ante estos dioses? ¿Por qué estás ahora creyendo más la voz del enemigo, la voz de la mentira, que la voz que yo te he dado para seguir? Entonces, Gilgal es un lugar de reconsideración y decir qué es lo que estoy haciendo. En Jueces 3 vemos al tercer juez de Israel, porque tú sabes que el Señor, primeramente el modo de gobierno que él estableció para ellos fue un modo de jueces. Y este hombre fue el tercer juez de Israel. Y curiosamente pasa algo impresionante con los jueces en Gilgal. No te los voy a mencionar todos, te voy a hablar de dos de ellos. Pero dice Jueces 3:15, pero los hijos de Israel clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo a él, a Eglón, rey de Moab, porque este era el hombre que los estaba oprimiendo. Ahod se hizo una espada de dos filos de un codo de largo y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y dice, si quieres hablamos un poco de este versículo, después leemos los otros dos. Ahod fue ese tercer juez que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Y estaba Eglón, el rey de Moab, que estaba oprimiendo al pueblo de Israel y les estaba causando dolor. Y el pueblo de Israel tuvo que mandar un tributo a este rey. Pero Ahod, antes de irse con el tributo hacia el rey, viene y dice que se prepara una espada de dos filos. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra y separa. Y este hombre valiente se prepara una espada y se la amarra en su muslo derecho debajo de su ropa, porque dice ahí mismo antes que él era zurdo. Entonces veamos en el 19 y en el 21 que dice. Entonces dice, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo, guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Habían llegado con el tributo, todo el grupo, y empezaron a irse. Ya se estaban yendo. Y este hombre, Ahod, llega hasta Gilgal y se encuentra en ese lugar los ídolos que están levantando. Y en ese momento él se regresa hacia el rey de Moab y le dice, tengo un secreto que contarte. Y ese rey le dice, cállate, espérate. Y los demás que estaban alrededor de él entendieron que como era un secreto que iba a hablar con el rey, tenían que dejarlo y lo dejaron. Y en el 21 dice, Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y dice, y la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre. Es impresionante lo que este hombre hizo, porque desde Gilgal él dijo, no, yo no voy a dejar a este rey vivo. Con la espada yo voy a matar a este rey. Una espada de dos filos.
Y quizá haya un rey, haya algo en tu vida que ha estado esclavizándote hasta ahora, te ha estado oprimiendo, pero el Señor toma un lugar y te dice, decídete desde Gilgal y regresa y mata con esa espada de dos filos a ese rey y no lo dejes con vida. Déjale atravesada la espada de la palabra y regrésate. Sé un libertador de tu familia, sé un libertador de ti mismo. ¿Te das cuenta la importancia que va teniendo Gilgal? Es ahí en donde o eres o no eres. Es un lugar de definición completamente, porque vas a ver en más adelante lo que dice la palabra. Dice en 1 Samuel 15, 12, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel. Y he aquí que ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Ok, ¿qué había pasado aquí? Dios había sido, había escogido a Saúl como rey sobre Israel. Él había sido ungido, él había sido apartado, él había sido enseñado por Samuel. Y Saúl recibió una palabra de parte de Dios por la boca de Samuel, y la orden era que fuera y atacara a los amalecitas. Y los amalecitas habían sido un pueblo que se había levantado en contra del pueblo de Israel cuando ellos estaban atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. Y la orden había sido de parte de Dios que Saúl se levantara y acabara completamente con los amalecitas, y Dios le dio la victoria. Dios le permitió levantarse y destruir a todos los amalecitas, pero la orden era que matara a los animales, a los hombres, a las mujeres, aún a los niños, porque había en esa genética algo tan impresionante que iba a seguir siendo enemigo del pueblo de Israel por mucho tiempo, y Dios quería acabar de una vez con esa situación. Y muchos podrán decir que falta de misericordia era esta. Sin embargo, era justicia de Dios la que se estaba estableciendo. Y Saúl le desobedeció al Señor. Porque mira lo que dice en 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces le dice al Señor, le dice Samuel a Saúl, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos? ¿Por qué? ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque Saúl estaba diciendo, bueno, el pueblo tomó lo mejor del ganado para presentarle sacrificios a tu Dios. Esa no fue la orden. La orden no fue, hazte de cosas del pueblo enemigo para presentarme a mí como sacrificio. Dios no quería un sacrificio del ganado del pueblo enemigo de él. Dios había dicho, acaba con ellos. Sin embargo, Saúl había hecho como a él le había parecido bien en su corazón. Y muchas veces nosotros hacemos como a nosotros nos parece bien en nuestro corazón y no como Dios ha dicho que hagamos. Voy a regresar al versículo anterior para enfocarme en algo importante. Dice, y he aquí que ha levantado, dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl ha ido a Carmel y he aquí ha levantado un monumento para sí. Si tú te recuerdas cuando Josué salieron del Jordán para estar en Gilgal, para ser circuncidados, acampar y comer la Pascua, lo que él hizo fue agarrar 12 piedras y erigirlas para recordar al Señor, para que las generaciones recordaran lo que Dios había hecho en ese lugar, para que hubiera memoria en cada una de las familias del pueblo de Israel que Dios los había sacado y ellos habían atravesado el Jordán para poder acercarse más a la tierra que el Señor les había prometido. Era un monumento para Dios.
Sin embargo, cuando el Señor le da una orden a Saúl, lo que él hace es levantar un monumento para él y luego se da la vuelta y baja a Gilgal. Entonces, el Señor le dice aquí por la boca del profeta, yo no quiero sacrificios de este tipo. Yo no quiero sacrificios de algo de la desobediencia de lo que tú creíste en tu corazón que era correcto. Yo lo que quiero es que tú me obedezcas y me pongas atención. Entonces yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿estamos obedeciendo y poniéndole atención al Señor? Porque el Señor dice que el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros era parte del holocausto, era parte de ese aroma y de ese humo que se levantaba como olor grato ante el Señor. Era un momento de recordar del que sería el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Entonces el Señor le dice, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. En ese momento Saúl entra en pánico, porque él no quiere dejar de ser rey. Él quiere que lo honre. Acuérdense, se levantó un monumento para él mismo. Él no quiere ser avergonzado. Y dice en 1 Samuel 15, 24, mira las excusas. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. ¿Qué era lo que Saúl temía? Saúl temía perder la aprobación del pueblo. Saúl temía que el pueblo lo dejara de oír o el pueblo lo dejara de seguir. Entonces él hizo lo que el pueblo quería. Algo así como lo que hizo Aarón cuando Moisés subió a presentarse delante del Señor y el pueblo empezó a exigirle que querían un becerro, que querían un Dios. Y viene Aarón y complace al pueblo y les edifica, les hace un becerro de oro. Entonces Saúl está diciendo, bueno, yo temí y por temor desobedeció al Señor. Y muchas veces nosotros por dejarnos llevar por los temores de nuestra alma, terminamos desobedeciendo al Señor, escuchando la voz del pueblo, escuchando la voz de aquellos que quieren oprimirnos, nos inclinamos para no oír esa voz que reclama y hacemos lo desagradable delante de los ojos de Dios. El alma es algo impresionante que debe de ser enseñada. El rey David, un hombre que también desobedeció al Señor, pero su corazón se inclinó siempre a humillarse ante él. Su corazón se inclinó siempre a buscar la honra y la gloria para Dios. No buscó su propia honra, no buscó su propia gloria, buscó la gloria de Dios. Y este hombre le hablaba a su alma y le decía, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, él le recordaba a su alma. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en donde nuestra inclinación es obedecerle, oír la voz de nuestra alma, oír la voz del pueblo, oír la voz del esposo, de la esposa que nos está guiando a otra cosa, es traer y decir, no, obedezcamos al Señor. Escuchemos la voz de Dios y obedezcamos, porque para Él el obedecerle es mejor que un sacrificio y el ponerle atención mejor que la grosura del carnero. Entonces, él le escuchó al pueblo y no le escuchó al Señor, y por eso fue desechado. Él bajó a Gilgal y en Gilgal tomó una decisión, desobedecer al Señor. Y nosotros debemos de tomar una decisión, y esta es obedecer y poner atención a Él. Dice entonces en Samuel, en 1 Samuel 15, 32, entonces Samuel dijo, traedme a Agag, rey de los amalecitas, y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Agag era el rey de los amalecitas. Y él pensaba, ya se terminó esta situación, ya se terminó la matanza, no hay problema, yo voy a estar a salvo en las manos de estos. Sin embargo, en el 33 dice, pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal.
Fue tan definitivo el Samuel en ese momento. Mira, Samuel no solamente era profeta, Samuel era juez. Y en ese momento él toma un juicio y dice, voy a despedazar a este rey. No voy a dejarlo con vida porque la orden del Señor fue esta. En Gilgal, delante del Señor, nosotros tenemos que decidir hoy que tenemos que despedazar aquellos enemigos que nos están distrayendo de lo que el Señor quiere de nosotros. Porque ya no hay tiempo de contemplar el pecado. Ya no hay tiempo de estar tibio o a medias tintas. Ya no hay tiempo de que tú digas, tengo un pie acá y tengo un pie acá, o voy a tener misericordia con el pecado. Voy a tener misericordia con la desobediencia, o voy a justificar este pecado mío porque se acomoda en esta situación. Es que fíjate que esto, no, es un momento en que tú digas, voy a tomar una espada, la espada de la palabra, y aunque duela, tengo que decir, yo voy a despedazar este pecado. Aunque te duela, aunque te cueste separarte de ese pecado, vas a tener que tomar en Gilgal la decisión delante de Dios de despedazar ese pecado. Porque este es un tiempo todavía que, de gracia que Dios está extendiendo para tu vida y para la mía. Es un tiempo de decisión. Y si eres un anciano, un hombre maduro, un joven o un niño que ya entiende la palabra, que ya entiende lo que es mentira, desobedecer, esconder algo, tienes la capacidad de entender que este es un tiempo que Dios te está dando para que te apartes de lo malo. Amén. Entonces dice, en Segunda de Reyes 2:1 dice, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Este es el versículo del cual te estaba hablando al principio, que empecé a estudiar por acá, pero realmente es tan expansivo este lugar de Gilgal tan que nos enseña tanto en nuestra vida espiritual. Pero aquí ya Eliseo tenía de caminar con Elías un buen tiempo. Eliseo era un hombre de familia, una familia próspera. Él tenía 12 yuntas de bueyes que cuidaba, y pasa el profeta Elías y le tira su manto. Y en ese tiempo eso significaba, te estoy llamando para que seas mi aprendiz, mi estudiante. Y entonces Eliseo toma todo lo que tenía, lo quiebra, quema las yuntas y reparte la carne con la gente y se va y sigue a Elías para ser equipado. Ya tenía un tiempo de estarlo siguiendo. Habían otros profetas, habían otras escuelas de profetas, pero Eliseo era el discípulo cercano de Elías, era el hijo espiritual de Elías. Y entonces Elías había sido llevado a un punto en donde Dios estaba por arrebatarlo. Y subieron, ellos venían desde Gilgal. Y de ahí empezaron a caminar y hubieron varias estaciones que tuvieron, en las cuales Elías le decía, quédate aquí por favor, y Eliseo le decía, no te voy a dejar, voy a seguirte, y porque lo que Eliseo deseaba era una doble porción del espíritu del cual Elías tenía. Y esto tiene, es una figura espiritual de algo que te voy a explicar en este momento. Solo déjame leerte este versículo. En Segunda de Reyes 4:38 dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra, y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Ok, te puse ahí dos títulos, uno es punto de partida y otro es punto de retorno. Nosotros sabemos por doctrina y por enseñanza bíblica que esto es una figura, el arrebatamiento de Eliseo es una figura para nosotros, para la iglesia, es un momento en el cual la iglesia va a ser arrebatada. Eliseo puede ver este arrebatamiento, pero Eliseo recibe en ese momento una doble porción. Cuando la iglesia de Cristo, en general, la cristiandad sea arrebatada para poder presentarse ante el bimá de Cristo, va a ser ahí tomado el pueblo que es aprobado y llevado hasta el trono de Dios, la novia, la iglesia escogida. Sin embargo, el resto de la cristiandad, dice la Biblia, que esa mujer huye y es llevada hacia el desierto, en donde va a ser cuidada. Y dice la Biblia que se le dieron a ellas las dos grandes alas
alas del águila para que la ayudara. Y estos son ministros que volverán con una doble unción para poder ayudar a la iglesia mientras está acá lavando sus vestiduras porque no se preparó. La iglesia que no se preparó va a recibir esa ayuda, va a tener que pasar por un tiempo de la tribulación. Entonces dice la Biblia acá, mira lo importante, ¿por qué te lo hablo? Porque Elías se va y Eliseo recibe esa doble porción. Pero en Segunda de Reyes 4:38 el lenguaje es muy, se inclina tanto hacia esta figura de la cual te voy a hablar ahorita. Dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. El ministro, los ministros que regresan aprobados vienen con una doble porción. Pero quiero decirte que también hay ministros que regresan reprobados, ministros que regresan a tener ellos que limpiar sus vestiduras acá porque no estuvieron atentos de lo que tenían que hacer en el tiempo de gracia y de misericordia que el Señor nos ha dado. La Biblia dice que el Señor nos tiene que encontrar trabajando. Mira que te encuentre trabajando, que el Señor nos se encuentre haciendo su obra y haciendo su voluntad, porque mira lo que sucede aquí. Hay una hambruna. Cuando regresa Eliseo a Gilgal, hay una hambruna, y los hijos de los profetas están en un lugar donde hay hambruna, y él le dice a su criado, haz una olla ahí, dale de comer a estos siervos, y va a recoger algo que no sirve. Y cuando están por comer, le dicen a Eliseo, esta olla tiene muerte. Estaba envenenado el potaje que había hecho. Y viene Eliseo, figura de los ministros con doble unción, figura de esos ministros preparados y aprobados que regresan. Y dice, dame esa olla para acá. Y les pone harina, le pone doctrina, le pone enseñanza. Le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y les dice, ya no había más muerte en esa comida. Pero mira lo que sucede con la tsunamita. En Segunda de Reyes 8, en el versículo primero hasta el 6, vamos a leer. Y dice, y Eliseo habló a la mujer, le habló a la tsunamita, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo, levántate y vete tú y tu casa, y reside donde puedas residir. Porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Mira bien. 7 años, la gran tribulación, la tribulación en general dura 7 años, 3 años y medio de la tribulación y otros 3 años y medio de la gran tribulación, ¿ok? Y le dice a esta mujer, va a durar la hambruna por 7 años. Él le dice, métete, escóndete, mira dónde puedes estar, porque viene una gran hambre. Y aquella mujer que es protegida, que es cuidada por las dos grandes alas del águila, se esconde y busca en dónde estar en ese tiempo. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme la palabra del hombre de Dios. La iglesia se levanta y hace conforme a la palabra que le da el hombre de Dios. Y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Y aconteció que al cabo de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Sale a decirle al Señor, devuélveme mi casa, devuélveme mi campo. Y el rey estaba hablando con Giesi, el criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él le contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giesi dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al que Eliseo devolvió la vida. Hubo un testimonio de uno de los que estaban comiendo comida que no era buena. Estaba diciendo, mira, este Eliseo, este siervo, este ministro con una doble porción ha cuidado de esta mujer y no solo eso, sino que le devolvió la vida a su hijo. Y entonces cuando el rey le preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey asignó a un oficial diciendo, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día en que dejó el país hasta ahora. Pero lo que te quiero enfocar es que esta mujer tuvo que pasar esa hambruna. Que esos profetas tuvieron que pasar esa hambruna.
tú y yo no tenemos que pasar esa hambruna. No tenemos que pasar el tiempo de tribulación si aprovechamos este tiempo que Dios nos está dando de gracia para que nos reconciliemos con Él, para que nos reconciliemos en nuestra familia, para que hagamos un pacto con Él y digamos, Señor, aquí estoy, estoy firme, yo te creo, creo en tu palabra, no estoy dispuesta a perder mi salvación, no voy a vender mi primogenitura por un plato de lentejas, no me importa el nombre, no me importa la fama, no quiero un monumento a mi nombre, no quiero un rótulo que diga quién soy yo, lo que quiero es hacer tu obra, lo que quiero es presentarme delante de ti como un siervo aprobado, a quien encontraste haciendo trabajo, a quien encontraste esforzándose para hacer tu obra y para alcanzar al que tiene que ser alcanzado. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque esto que está escrito en esta Biblia maravillosa, que quizá tú has tenido como el libro de la madre aburrida y religiosa que tenías, pero realmente es el libro que contiene la verdad. En ese libro maravilloso Dios ha establecido lo que viene en este tiempo y lo que viene en el futuro. Dios te está llamando hoy para que tú te despiertes y te levantes y reacciones y digas, tengo tiempo todavía de obtener un pase de entrada. Tengo tiempo todavía de decir, Señor, te acepto. Tengo tiempo todavía de decir, Señor, perdóname y ayúdame en mi poca fe. Ayúdame en mi debilidad. Quiero amarte, quiero creerte, quiero seguirte, pero no puedo. Este es un tiempo en donde tú todavía puedes tener acceso a esta salvación maravillosa. Después no vas a poder. Después no va a haber una oportunidad. Después de un corto tiempo se cierra el tiempo de la gracia y viene el lloro y el crujir de dientes, porque vas a saber que se te presentó un evangelio, porque vas a saber que te hablaron y preferiste las riquezas de esta tierra y preferiste la sabiduría del hombre, que es una sabiduría pasajera, y preferiste las pasiones de esta tierra y no te fuiste por la vianda eterna, no te fuiste por una eternidad con el Señor. Dios está tocando hoy a tu puerta. Dios te está llamando para que entiendas que este es tu tiempo de gracia. Que hoy estás en tu Gilgal. Que hoy estás en ese lugar en donde Él puede quitar el oprobio de encima de ti. O tú puedes decir, voy a levantarme un monumento y no me va a importar lo que me están pidiendo. Voy a hacer lo que creo que es bueno de acuerdo a mi corazón, de acuerdo a mi criterio. Es un tiempo de paz. Es un tiempo que el Señor quiere atraerte y darte de la paz que Él da. Y yo le pido al Señor que tú puedas entender en tu corazón a lo que el Señor te está llamando. Dice la Biblia en Nehemías 12:28, los hijos de los cantores acudieron, tanto de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, también de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y mira lo que dice, los sacerdotes y los levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo las puertas y el muro. De la casa de Gilgal, los cantores de la casa de Gilgal salieron y vinieron porque iba a ser de nuevo dedicado el templo, iba a ser de nuevo levantada esa alabanza y era necesario que ellos se purificaran. Se purificaron ellos y después dice que purificaron. Los sacerdotes y los levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo las puertas y el muro. Yo no sé en dónde tú estás en la alabanza. No sé si el Señor a ti te ha dado una voz preciosa con la que puedes cantar. No sé si eres parte de un grupo de alabanza en tu congregación. No lo sé. Pero es necesario que salgas de la casa de Gilgal para purificarte y para purificar a los demás. Es un tiempo de purificación. Que te decidas a que tu canto es para el Señor. Que te decidas que también los sacerdotes y los levitas deben de ser purificados. Dios nos está llamando a todos. Y ya vamos a terminar. Dice en el libro de Miqueas 6:3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí.
y envía delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora de qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Mira desde dónde aconsejó, desde dónde respondió Balaam al rey de Moab, a Balac, el rey de Moab. Dice que desde Sittim hasta Gilgal. ¿Qué es lo que Balaam aconsejó? ¿Cuál fue la respuesta? Porque Balac había contratado a un profeta, a un vidente, su nombre era Balaam, a un vidente de Dios. Lo contrató para maldecir al pueblo de Israel. Y en cada una de las oportunidades que él se levantó para maldecir al pueblo de Israel, porque se tuvo la osadía de probar y de intentar, se subía al monte y sacrificaba un número de animales para ver si venía una maldición, y lo que sucedía era que cada vez Dios cambiaba la palabra que había sido intencionada o contratada para maldición. Dios la cambiaba como bendición, porque Dios no busca maldecirte. Dios no quiere el mal para ti, Dios quiere el bien para tu vida. Y lo que sucedió fue que Balaam entonces dijo, mira, Dios a ellos no los va a maldecir, pero ellos con sus acciones pueden provocar que venga maldición sobre ellos, porque van a romper el pacto que Dios ha establecido con ellos. Entonces, ¿qué es lo que él dijo? Hazlos que forniquen con mujeres extranjeras. Y eso fue exactamente lo que Balac hizo. Hizo que el pueblo de Israel fornicara con los extranjeros a fin de que sobre ellos mismos viniera una maldición. Y por eso en Miqueas el Señor les dice, ¿en qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Yo te saqué de Egipto, yo te puse allá en Gilgal, ¿te recuerdas? Y ahí te dije, te quito el peso del pecado. Ahí te hago y te convierto en otra persona. Ahí establezco un pacto contigo. Ahí te hice pasar por las aguas. Ahí te abrí el espacio para que entres a una tierra prometida. ¿Cuál es el mal que yo te hice? Te he bendecido, acuérdate que aunque contrataron voz de profeta para maldecirte, yo te he bendecido, y quizá tú te encuentres en esa situación, que tú tienes enemigos que se levantan por todas partes a tratar de maldecirte y decir todo tipo de maledicencia, todo tipo de habladuría, todo tipo de calumnia en contra tuya. Y entonces viene Balac y dice, ¿cómo hago caer a este? ¿Cómo hago caer a esta? Entonces viene un consejo de Balac. Y les dice, ¿sabes qué? Hazlo fornicar. Si lo haces fornicar, él mismo se va a traer una maldición y ahí lo destruiste. Y yo te vengo a decir a ti, ministro de Dios, siervo o sierva de Dios, si por un momento tu rodilla se cayó y se debilitó y vino un consejero de Satanás y te metió en tu vida un pecado y fornicaste, yo te digo, levántate en el nombre de Jesús. Levántate, el Señor te cambia tus vestiduras, así como lo hizo con el sacerdote Josué, te pone un nuevo turbante y quita al acusador a la par tuya y le dice, yo a este lo saco como tizón encendido de en medio del fuego. Levántate y no permitas quedarte en esa esclavitud. Levántate en el nombre de Jesús. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y se levanta. Hoy es un día en el que tú puedes levantarte. Levántate en tu Gilgal y di, Señor, aquí está la muestra de pacto contigo. Señor, una vez más me como al cordero y una vez más me levanto, y aquí en adelante no vuelvo a ver para atrás. Porque el Señor anhela que tú seas levantado. Dice Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué nos vamos a presentar, hermanos? ¿Con qué nos vamos a presentar en este tiempo? ¿Con qué nos vamos a presentar en el tiempo que viene? ¿Nos vamos a presentar con nuestra alma rebelde, con nuestra alma viendo lo que no tiene que ver en este momento? Si este momento es el momento de que alces tu mirada al Señor, de que veas a ese sol de justicia, porque estás a punto de salir en alas de águilas hacia el Señor.
No es tiempo de que estemos con otra cosa. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide de ti. Solamente Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Él no está pidiendo miles de sacrificios. Él está pidiendo que tú busques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Hablamos hace unos días de lo que era humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Lo que era someterse a la formación, a la dirección de una cobertura ministerial, de alguien que te esté formando, alguien que te esté guiando. Es tan importante que nosotros busquemos la justicia, busquemos la misericordia y amar la misericordia en nuestra casa. Te lo hablaba el otro día. Estás presentándote con la cultura y el carácter de Cristo en tu casa. ¿Amas la justicia? ¿Amas la misericordia? ¿O eres una persona sin misericordia, con tu boca llena de maledicencias? Este es el momento en que recapacitemos y que entendamos que el Señor nos está dando un tiempo, una oportunidad. Este mensaje es un mensaje de una oportunidad de salvación. Este mensaje es para decirte, hoy estás en tu Gilgal y hoy tú decides si le vas a dejar que el Señor quite el peso del pecado de sobre ti y tú despuntes de ese lugar hasta irte al lugar a donde vas a ser arrebatado, o si te vas a quedar levantando monumentos a tu nombre, o si te vas a quedar haciendo tu propia voluntad, o si vas a buscar tu propia gloria. ¿Qué vas a buscar? ¿Qué es lo que busca tu corazón? ¿Qué es lo que busca mi corazón? ¿Cuál es el anhelo de tu alma y cuál es el anhelo de mi alma? Y yo te digo en el nombre de Jesús que el anhelo de mi alma es que juntos nos podamos levantar y que juntos nos encontremos con nuestro amado Señor. Que nosotros sepamos que Él nos está esperando, que su sacrificio maravilloso no fue en vano, que Él dejó su trono, que se despojó de su gloria. Siendo Dios se despojó y dijo, no importa, yo iré y me voy a entregar por ellos para salvación de ellos. Porque en este mundo lo único que hay es muerte. Pero en Él hay salvación y hay vida. Si tú amas a tu familia, si tú miras alrededor de tu casa y amas a tu familia, y quieres su bienestar y luchas porque ellos estén bien, procura su bienestar por la eternidad. Quizá eres una persona que ha estudiado mucho y ha ahorrado mucho dinero y tienes planes de retiro y has dejado un seguro de vida para que tus hijos estén bien, para que cuando tú fallezcas a ellos no les falte nada. Pero quiero decirte que más allá de esta tierra y que ellos tengan un seguro de vida para que estén bien aquí, asegúrate que tienen un seguro de vida para la eternidad. Asegúrate que si tú mueres el día de mañana, ellos van a tener un pasaje en su mano que dice entrada hacia la eternidad. Que ellos conozcan que Jesucristo es la entrada a esa eternidad. Porque de nada te va a servir haberte esforzado toda una vida en esta tierra si la eternidad tú y los tuyos, los que tú dices amar, no van a estar con el Señor. Estamos todavía a tiempo porque Dios es amor y Dios es oportunidad. Y hoy te está dando esa oportunidad. La Biblia dice que Él toca la puerta de nuestro corazón. Y yo sé que Dios hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú te habías apartado, yo te invito a que hoy regreses a Él. Y tomes un compromiso verdadero y le digas, Señor, abro mi corazón para ti. Entra y reina tú. Toma tu control porque yo no puedo. Hazlo tú porque mi alma es rebelde y no sabe qué hacer a veces. Señor, tengo vacíos y necesidades, toma tu control. Díselo y Él lo va a hacer.
Él es un Padre bueno y sabe darte buenas dádivas. Yo quiero orar por ti en esta noche, quiero bendecirte. Quiero decirte que Cristo viene pronto. Inclina tu rostro donde tú estás, Iglesia Amada, Iglesia Península, inclina tu rostro. Una vez más te digo, comparte a Cristo. Comparte a Cristo. Si puedes ayudar al pobre, si extiendes tu mano al necesitado, Él te va a bendecir. Pero este mundo en este momento tiene necesidad de pan, pero tiene también necesidad de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de tu presencia, creyendo en fe, Padre, que detrás de esta cámara hay gente que necesita de ti, que hoy o en otro día, no muy lejano, escucharán este mensaje y tomarán una decisión de entregarte su vida a ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú perdones los pecados, que tú borres, Señor, esos pecados y que tú escribas el nombre de estas personas en el libro de la vida. Señor, provee por misericordia de quien los nutra, de quien los sustente. Que no les falte el pan espiritual, Señor, que no les falte el abrigo de una cobertura espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, sana sus dolencias emocionales y físicas. Señor, por favor, provee de un techo espiritual para ellos, Señor. Y para los que tú nos has dado a cuidar, Señor, que nunca les falte lo espiritual, Señor. Ese calor de casa, que no falte la comida física tampoco, Señor. Cuida, Señor, y guarda los trabajos. Bendice los matrimonios, Señor. Bendice a tus hijos. Guarda, Señor, aparta todo pecado, toda maldad, toda tentación. Todo abuso físico, todo abuso emocional y todo abuso sexual, Señor, sea esto eliminado de las casas de tus hijos, Señor, por favor. Y venga un tiempo de refrigerio, venga un tiempo de paz, venga un tiempo de reconciliación de parte tuya, Señor, para cada casa. Yo bendigo, Señor, a cada persona que nos escucha. Señor, en el nombre de Jesús, que tu amor y tu presencia, Espíritu Santo, tu presencia bendita, Señor, inunde cada casa, inunde cada lugar, cada hogar, Señor, que sea una hoguera encendida, que sea un lugar, Señor, donde tu presencia viva, reine, Señor, en el nombre de Jesús, Rabashero. Y la más tarde, vaya, pero que la más tarde, que la va. La mamá este, la va, pero que la va. Y la mamá, pero que la va, la más tarde, que. Porque yo soy el que transforma tu vida. Porque yo soy quien hablará por ti, dice el Señor. Yo soy quien me presentaré delante, dice el Señor, por ti, y abocaré tu causa. Y resolveré, dice el Señor, delante de las autoridades. Porque me has dicho, es demasiado grande este problema, yo no lo puedo resolver. Y yo te digo, dice el Señor, que mi nombre es abogado. Que yo me presento, dice el Señor, como intermediario, y yo resolveré este asunto. Yo resolveré este asunto en la corte, y saldrás bien librado, dice el Señor, y podrás testificar que donde te habían dicho que había cárcel y había deuda, yo pagaré y yo solventaré, dice el Señor. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Quiero decirte que el Señor te ama y el Señor está abogando por ti. Primeramente, Dios, nos vemos en esta transmisión el día domingo por la el día sábado por la noche y el día domingo por la tarde. Dios te bendiga. No estás solo, el Señor está contigo.
y seguiremos orando y transmitiendo la palabra hasta que el Señor venga. Dios te bendiga. Feliz noche.